La campaña de recolección de residuos sólidos que organizó la Municipalidad de Pérez Celedón fue exitosa y lograron que más de 19 toneladas ya no estén en instituciones y hogares. Computadoras, televisores, lavadoras u otros artículos que no funcionaban. De todo llevaron los vecinos y representantes de instituciones. Bueno, significa que hay personas del cantón que están preocupados por la problemática ambiental y que entonces en lugar de ir a tirar sus residuos a la par de un río, de una quebrada o en algún guindo de nuestro cantón, los guardan, los tienen ahí quedititos y después los trasladan cuando se hacen una campaña. Prueba de ello, digamos, se recogieron más de 5.000 fluorescentes, eso significa que hay gente que está guardando los fluorescentes y no está contaminando las aguas ni nada por el estilo. Los desechos serán trasladados al Coyol de Alajuela. Todo eso se va a llevar a un centro de acopio que hay en el Coyol de Alajuela, en un centro de acopio autorizado por el Ministerio de Salud, con toda la técnica para poder hacer el debido proceso de ellos. Lo que no se puede reciclar, pues irá a un basurero, a un relleno sanitario, pero la mayor parte de todo lo que se recogió se puede reutilizar o reciclar. ¿Gana algo la municipalidad con esos desechos? Solamente estamos haciendo una campaña por el bien del ambiente y de parte educativa para enseñarle a la gente que no debemos botar algunos residuos, que algunos se pueden reutilizar, algunos se pueden reciclar y nosotros como municipalidad no estamos recibiendo. Solamente el gusto de poder servir al cantón y de hacer campañas, que la idea a mí es a futuro, a mí extenderlas, hacerlas por distrito para ayudar a la gente a darle una adecuada disposición a los residuos. No creo ver electrónico, ningún tipo de basura en los ríos, ni en los caños, ni en las quebradas que hay en el cantón, menos en los guindos, ¿verdad? Como cuando hablas a voz que te da vergüenza realmente ver eso. Lleno de pañales, y creo que es una falta de consideración echarle pañales y otras cosas al ambiente que realmente no se lo merece. En el ayuntamiento esperan crear conciencia en la población. En parte es como una parte de la cultura. Nosotros ahora somos muy consumistas, nos enseñan que debemos cambiar nuestros televisores de un tipo por pantalla plana, que ya la refri está desactualizada, hay que comprar otra refri más moderna, un celular más moderno, el televisor más moderno y así por el estilo. Y también lo que creo que debemos tener nosotros o empezar a hacer esfuerzos a nivel cantonal, a nivel de consejo y en la municipalidad en sí, es de ver cuál es la responsabilidad social que tiene cada una de las entidades o los negocios que en el cantón venden electrodomésticos, venden cualquier cantidad de computadoras y después, no le digo a algunos almacenes del cantón, como el Goyo y algunos otros que sí están haciendo campañas permanentes, pero hay otros que hacen caso omiso y que se olvidan de lo que es la responsabilidad ambiental que tenemos. Si yo genero un producto que va a ser un residuo, debería después posteriormente ver qué voy a hacer con ello, ¿verdad? El éxito de la campaña es tal que en la municipalidad continuarán realizando este tipo de actividades.